Bagasura. Vamos a jugar Bagasura, que hace un tiempo ya que no lo juego en las Duels. Y bueno, me apetece ya probar a ver qué tal está desde, bueno, desde todos los cambios que han llegado a ver, ¿no? Bagasura era muy fuerte antes, le metieron el Golden Bow, se metieron más fuerte, porque tenía un push bestial. Ahora bajó un poco, entiendo yo, de popularidad porque dejó de existir el Golden Bow, pero no sé, nunca ha dejado de ser fuerte, entonces quiero probarlo, ¿no? Porque es eso, está ahí, su potencial está ahí, eso es innegable. Así que quiero probar el maldito Bagasura y vamos a ver qué tal sale. Estoy contra un Hibo, por lo cual no sé qué debería comprar primero. No sé si ir por Sprint en vez de por Meditation, o ir a por Meditation y ya está, ya tomar por culo. Bueno, iré por esto y ya está. De momento empezamos así. Vamos con una build bastante early. Deathtoll, Short Bow. Tengo el comer minion, así que en un principio debería estar perfecto para poder hacerme el red sin que el tío me pudiera ni contestar. Pero tengo el dilema de que no me pokee muchísimo antes de cargarme el bufo, ¿no? Porque si no me voy al pozo. Lo primero que debería hacer es comerme un minion pequeñajo y luego volver a la línea. Mira, ahí está el tío. Voy a hacer lo que he dicho. A ver si le puedo sorprender por aquí atrás. No, viene él. A ver si le puedo pegar. Nada, me voy a comer un minion y ya está. Ahí estamos. Está buscando el poke constante. Tiene muchas pociones, pero quita muy poco. Lo que pasa es que tiene mucho push. O sea, mucho más que yo al menos. Ok, me como el minion este. Vamos a pegarle un poquito a esto. Va. He saltado aquí para que no me meta con el 1. Voy a pegarle un poquito a él ahora. Ahora que soy tan rápido. Perfecto. Lo bueno es que yo me como el minion gordo aquí. Y él no puede contestarme a eso. Es lo bueno que tiene Bagasura, ¿no? Que te comes al minion gordo cuando viene la wave con el minion gordo. Y él, para limpiar el minion gordo, se va a tirar la vida. Mientras que yo, en un momento, ya lo tengo. Y ahora me voy a hacer el red. No me puede contestar bien al red. Así que vamos directo al bufo y ya está. De hecho, no tiene mana para nada. Se ha fundido todo el mana ya. Me lo llevo yo. Vamos a pegarle un poquito a ver qué tal. ¡Uf! ¡Qué daño, por Dios! O sea, no puedo seguir pegándole porque me matan los minions. Pero el poker hecho bestial. Ha buscado mucha agresividad en early. Pero voy a robarle el bufo. Para compensar que está bastante en la mierda. Vamos a tirar Meditation. Vamos a por el asaco. Uf. Me piro de aquí ya, antes de liar la parda. Que aún no tiene muchísimo daño para bajarme, pero joder. Aún así le roba el buffo en la cara, no podía hacer nada para contestarme. Y antes de acabar Melisheval, que me interesa hacérmelo para tener mucho daño, necesito las botas para tener movement speed, porque si no, no voy a cazarlo en la vida. Y bueno, ahora que tengo yo mucha movilidad por el hecho de tener botas y mi pasiva y tal, tengo que aprovecharlo. El problema es que ahora va a tener ya las botas acabadas y el daño se va a ver... ¡Puf! Se va a haber disparado, básicamente. Aunque le saco un montón de pasta, 400 de pasta. He conseguido farmear muy bien. Ok, perfecto. Estoy aguantando bastante bien el tipo, por eso. Tampoco puede hacerme mucho más que lo que está haciendo. ¡Dios! ¡Menudas tortas! O sea, 160 por básico, tío. Menuda barbaridad de daño. O sea, el tío está aquí arriesgando. Voy a morir, a ver. Shit. Que tire la ola. No, no la ha tirado. Ha arriesgado demasiado pensando que podía salvarse sin tirar la ola. Pero estaba 100% muerto si no tiraba la ola. Y ha muerto. Ha muerto. Perfecto para nosotros porque esto nos pone en una buena situación. Vamos a pushear esto rápido. O más o menos rápido. El Meditation lo tengo ya. Ok, no tira bien el golpe. En 15 segunditos lo tengo. Vale, con cuidado que tiene el... Me puede matar aquí. Va a intentar matarme. Qué buen poke.
Tengo que pirar. Tiro el meditation y corremos. Uf, ¿me mata? Ok, me alejo ya. Le he metido el slow. En un principio no, no tiene slow. Me cago en el puto 2, tío, con la inmunidad del slow, joder. Ah, lo ha hecho muy bien. Ha jugado muy fino. Y se ha llevado la kill. Voy a hacerme pronto el Fatalis para tener más chase sobre él. Y ya está. Maldito, Red acaba de salir justo ahora, tío. No sé si se lo estará haciendo él. No quiero que se lo haga, la verdad. Pero si se lo hace, pues ya está. Creo que ha vaqueado por eso. No, se lo ha hecho el cabrón, se lo ha hecho. ¡Qué puta mala suerte, tío! ¡Uf! ¡Qué rabia me da eso, eh! Porque ha sido un mal play mío y el cabrón que incluso con el low de los básicos, el low de todo lo que le he pegado, tío, no he conseguido acabar de controlarlo. ¿En serio me la ha robado? Sí me la ha robado, pero sí me ha contado cómo me he comido el minion, pero me la ha robado, ¿sabes? Totalmente absurdo. Ahora no tiene la ola él. Ok. No se me ha llevado a activar la skill. Pero es que qué puto problema tengo, en verdad, con... Hostia, pero ¿qué pasa con el mío? Que no se come, joder. O sea, aquí casi me la lía por culpa de esa mierda, tío. Joder. No se come el minion, ¿sabes? Se está comprando armadura él ya. Se ha comprado un montón. Además que el red le da un montón de daño. Y bueno, yo a ver si me acabo el Fatalis pronto para hacerle el chase de la muerte. A mí me haré una Winged Blade para evitar el low y entonces podré reventarlo bastante rápido. Porque ahora mismo con el low es un infierno. Él se ha hecho armadura. No está mal, pero tampoco es lo mejor contra Bakasura. Ya sabéis que el True Damage hace que, bueno, que Bakasura, por mucha armadura que tengas, te pueda matar. Y además ya me he hecho el Fatalis para tener buena Movement Speed. Voy a tener una Movement Speed brutal. Pero bueno, es que ahora tiene el retén, entonces tengo que ir con cuidado con eso. Voy a forzarle la ulti. Ahí estamos. Me piro. Ulti por ulti. No es que sea lo mejor, lo que más nos rente, pero no tenemos nada más que hacer, o sea que... Uf, ahí me ha visto bien el pavo, me ha dado un golpe. No sabía si me vería, pero sí que me estaba viendo bien el back. Ok, perfecto. Fatal y ready. Voy a tener que comprar algo de armadura también para poder aguantar a este tío, porque es que ahora mismo está haciendo un daño brutal. Vale, está vaqueando ya, perfecto. Lo digo para hacerme mi bufo. Quiero hacerme mi bufo sin que me lo robe nadie. Y tengo que estar ready para el red, que no sé cuándo sale, por cierto, pero tengo que estar ready. A ver, no tiene la ola ahora, o sea que... Dentro de lo que cabe, pues estoy un poco más seguro. Ya no tiene el red tampoco. Joder. Hasta que no tenga un poco más de control de... De anti-slow y tal. Buah. Ha tirado muy bien la skill y tengo que pirarme. Es que me hace mucho daño, tío. A pesar de tener armadura, me está haciendo demasiado poke. Demasiado daño. No consigo aguantarle. Necesito el anti-slow. Y el problema es que él no le puedo meter el low de ninguna forma. Hibo, tío, es una putada contra Bakasura. Ha salido justo el red ahora. Encima no puedo pelearlo, se lo queda él también. Y se va a hacer otro ítem de defensa y daño a la vez. Penetración, early penetración. Voy a necesitar protecciones cuanto antes si pretendo hacer algo. Porque si no me va a quitar demasiado. El daño es casi true ahora mismo. Casi true damage me está haciendo. Además se ha llevado el red aquí por la cara. Ok, a ver si me lo puedo cargar bien. Ok. ¡No jodas, tío! Falla un puto básico que lo mataba. Creo que lo puedo matar con el salto directamente. Me mata él, ¿no? En serio, no muere, tío. No le consigo matar. Se queda un hit, tío. Vaya suerte que tiene el colega. O sea, primero el puto minion se pone en medio para no poder matarlo con el básico, tío. Cuando le echo el diveo bien. El diveo, bueno, la locura de focus. Y ahora esto, tío. Ahora se me salva un básico. Cago en la leche. Necesito esa Winged. Necesito esa Winged. Necesito tener esa Movement Speed absurda. Aún así me ha matado también por el red. Porque si hubiera tenido yo el red hubiera cambiado mucho la cosa. Pero está consiguiendo hacerme el poke antes de que consiga yo el red. Y está teniendo la ventaja.
Así que si él tiene la ventaja, pues lo tengo complicado. Vamos a comprarnos pronto el Soul Eater este. O sea, el Soul Eater, el... Me va la pinza. El... La Winged. Y se ha comprado un Thorns. Ok. Yo voy a comprarme un Sprint. Que lo necesito para chasearle y ser inmune al low. Y con el Thorns, bueno, pues cuando tire el Thorns tendré que correr. Supongo que lo tirará en el momento que yo tire la ulti. Y me joderá mucho, pero no podré hacer nada. Es lo que hay, si no me mataré. Aunque depende de cómo esté la situación. En el momento de la situación. Pero si es que no le quito nada, tío, a este pavo, por Dios. Vámonos por aquí, por el lado. No le quito prácticamente nada, tío. No tengo casi daño. Tengo que hacerme las skin 6. Tengo solo un ítem que me da un poco de daño y es este. Pero tengo que pegarle básicos primero. A tenerlo cargado. Y ahora mismo él me hace demasiado daño. Pero bueno, compraremos luego las skin 6. ¿Qué queda para Wingit? Ya mismo sale. ¿Vería morir este tío aquí? Ok, ha tirado una buena ola. ¿Pero debería ser suficiente yo para matar? No, que si no me muero. Ha tirado bien el Thorns. La ola no ha sido tan fuerte como podría haber sido. Y voy a hacerme más daño ya. Aún no me está haciendo suficiente daño, por suerte. Por suerte, pero está luchando y ganándome gracias al red todo el rato. Yo tengo que pegarle a saco y esperar a que me meta el... El golpe del 3 y volver a por él a pegarle. Ese es el problema, ¿no? Que tengo que empezar ya y él me mete un knock-up que me jode vivo. A ver cuándo tengo esto timeado. Mira, acaba de hacerlo, ¿qué coño? Se acaba de salir justo ahora, tío. Entonces no me ha ganado por el red. Me ha ganado porque sí, ¿sabes? Malo es que ahora no tengo que dejarle hacer coger el red. Si coge el red yo me hago un buffo. A ver, intentar hacerme rápido el fire. Por si va por el red. Vamos a seguir pegándole a este bicho. Mierda, hay que cancelarlo. ¿Qué coño voy tan lento, por Dios? Ok. Perfecto, me hago esto y me piro. Vámonos por aquí. Y no conseguí hacer el buff a tiempo, tío. No tenía daño todavía. Qué pena. Se me ha acabado el ataque speed justo. Y no sé qué se va a comprar, porque con esto se hará stacks o se hará el Isolation y me quedará dejar ahí ortopédico cada base, cada vez que tiro una skill. La verdad es que el Isolation puede estar muy bien contra mí, concretamente. Tengo la torre bastante low. Se está haciendo su buffo. Y nada, pues... Habrá que jugar diferente. Se ha hecho stacks. Necesito las skin 6 igualmente. Pero qué coño tiene un puto guard, tío. Ok. Ya va a quedar aquí mismo porque creo que va a venir por el otro lado. Bueno, está pusheando directamente y ya está. Me parte de dos hits, tío. Dos putos hits. Necesito ya protecciones. Quita demasiado. 400 por hit es mucho. Es demasiado. Como ya he dicho. Bueno, es que no tiene el red, creo. No le llega a coger, ¿no? Si no me equivoco. Necesito las skin 6. Necesito más daño. Él tiene cada vez más vida. Las skin 6 será mejor cuanta más vida tenga, pero... Uf. 80 de un básico. Vamos a pegarle un poquito a ver qué tal lo hacemos. Ok. Vámonos por aquí, ya está. Ha tirado la ola y el activo, es lo que es importante. Si tira solo la ola, bueno. Pero si tira la ola y el activo, está bien. Perfecto, le hemos presionado bastante bien. Con el 15 yo creo que le voy a presionar mucho más todavía. Después ahora no sé si hacerme ya directamente el ítem defensivo. Pero no sé cuál hacerme de todos. No sé si hacerme el Runic Shell o hacerme el Bulwark. Creo que el Bulwark será mejor para tener un poquito más de vida. Y luego pues... ¿Dónde está este tío? No sé dónde está. No creo que se esté haciendo el fire. Este bufo tampoco, pero a ver cuándo tengo timeado el maldito red. Es que si lo tuviera timeado, tío.
Esto lo hago por coger experiencia. Que si no me estoy quedando muy por detrás. Y a ver qué podemos hacer. Mira, justo ha salido ahora, tío. O sea, se lleva el bufo, pero que muera al menos, a cambio. Muerto. Ya no tiene el bufo. Vamos a aprovechar. Vamos a intentar tirar abajo una torre o algo. Bueno, esto va a ser complicado. Bueno, tengo tiempo para tirar la torre, creo yo. Cuando llegue la próxima wave. Vamos a tirar esto abajo. A ver si llegan los minions. Ok, perfecto. Sí, la torre cae tranquilamente. No he hecho el fire porque... ¿Para qué quiero hacer el fire para una torre, no? Prefiero tirar la torre normal. Y luego... Hostia, pues no sé si hacerme full daño y ya está. Y que le emporculo a todo, ¿eh? Porque no me ha dado la ola siquiera. Vamos a tirar el meditation y el sprint. Para que no me den low. Que muera, por Dios, ahí estamos. Perfecto. Llega una wave entera, a lo mejor puedo hasta tirar este fénix. Lo voy a intentar. Pues no. El fénix entero no cae. Pero medio fénix sí, que está bien. Tendría que haber hecho quizá de ir a por el fire. Porque el fire me lo hacía tranquilamente y luego el fénix era mío free. Pues voy a hacerme un poco más de daño incluso. No sé si hacerme más daño, es una locura. Es una locura. Es una locura. ¿Esto me llega al bulwark? No me llega. Vamos a esperar un poco y ya está. Vamos a probar con esto, con todo el daño que tenemos. A ver qué tal está. Y si no, cambiamos a bulwark. Con esto tengo un daño bestial directamente para desintegrarlo. No sé qué está haciendo el pavo. ¿Está haciéndose el fire? No llego, macho. Qué putada, joder. No sé por qué. No llego, pero bueno. Bueno, sí, porque él corre mucho en su skill. Ahora tengo timeado al fin el red. No me lo he llevado, pero al menos lo he timeado. Y bueno, vamos a ver. Uf, quita demasiado, joder. Esta vez no he vaqueado en el mismo lado. Tampoco soy retrasado de que me cancela una vez y vuelvo a vaquear en el mismo sitio. A ver, es que el bulwar creo que lo necesito ya. Tiene el obsidian. Tiene una penetración, tío, de la leche. Si consigo petar esto rápido. Vale, vamos a vaquear, sí. Vendo el Asi. O sea, el Icheival y me compro ya el Bulwark. Que me está haciendo demasiado daño. No puedo aguantar ni un poco. Vale. Vamos con esto. Vamos rápido. Aquí está el tío pusheando para hacerse el red rápido. Porque sabe cuándo sale. Yo también sé cuándo sale. Así que no quiero que se lo haga él. Ahí está haciéndolo. Me lo he hecho yo esta vez. Ya tengo el bulwark acabado. Y le he reventado. Ahora sí. Esta vez sí que lo he reventado bastante bien. Voy a hacerme el fire para asegurar el fénix. Y ya está. Vamos a seguir. El bulwark me ha ido muy bien. Me quitaba muchísimo menos y se ha notado un montón. A pesar de que se ha activado... Se ha puesto el active, aún así no he podido hacer nada. Lo malo es que me ha saltado el bulwark ahora, tío, qué putada, coño. Bueno. Vamos allá. Ahora tenemos el fénix desactivado, pero no muerto. Desactivado, pero no muerto, así que... Voy a ver si puedo curarme con esto. Y chasearla hasta la muerte, a ver... Ok, tiro el sprint. Y muerto aquí de nuevo. Nos llevamos la kill. Llegan un par de minions, no son ni de fuego. Porque aún no está claro, todo es activado. Complicado que sea minion de fuego, ¿no? Sin el Phoenix down. Pero bueno, me acaba de dejar el Phoenix free. Y ahora tendré que estar contra los minions. Hostia, puedo intentar finishar esto directo. A ver qué tal. Al menos bajarle un poco la vida. Finishar no, pero... Pero bajarle más de la mitad de la vida no ha estado mal. Ok, ahora cuidado que querrá venir a por mí a saco. Nah. Parece que no, voy a vaquear. Y tenemos que ir a finishear directamente ya. No tengo que pelear contra él. Solo tengo que ir a finishear.
Tengo los minions, tengo el daño. Solo tengo que ir a reventar y ya está. Ese titán no puede protegerlo de ninguna forma. Está demasiado low, lo bajo muy rápido. Y de hecho debería incluso... Podría esperar incluso... Mejor que... No es que debería, pero podría esperar incluso al... ¿El qué hace? Va, me ha dado un golpe ahí. Ojo, macho, con lo de comerme el minion, macho, que no hay manera de comérselo. Ok. Ok, vamos a finishear y ya está. El tío se va a poner aquí a hacer el paripé. Nosotros vamos a finishear. Hay un minion que le estaba siguiendo aún hasta la cocina. Llevaba un mes siguiéndole. Y yo voy a entrar aquí a saco y ya está. Va, no voy a poder finishear aún. Vamos a matar a estos minions para correr más. Y bueno, vamos a hacer el red rápido. Está a punto de salir. A ver si sale justo. ¿Cuándo llego yo? ¿No sale? No, pues vaya mierda. Pues vaya mierda. Queda un montón a esta mierda. Vale, perfecto. Vamos a hacerlo rápido. Red para mí. Soy demasiado rápido, no puede evitar que me escape. Aunque me tire la torre o lo que quiera, no puede evitar que me escape. Vámonos de aquí. Tengo 40.000 pociones echadas. Hemos hecho el red para que no lo haga él. Era importante. El red le puede dar a él la victoria. Y no quiero que se la dé. Y a ver si tengo yo la ulti ahora para cargarme al titán, macho. Como le he dejado. Le he dejado bastante tocado. Pero ahora aquí he perdido torre. Vamos a esperar a los minions de fuego bien. Y bueno, peleando contra él le he reventado. Si yo iba a tener el sprint estaba muerto él. No yo, pero... Estoy echándome pociones para tenerlas siempre activas y no tener que usarlas siquiera. Si os fijáis tengo como un buffo ahí de 100 segundos de pociones. Y bueno, ahí está el tema. A ver qué hacemos aquí. Entro a saco. Vamos a entrar a saco, pero por el titán. Ignorándolo a él, porque el tío me ignora a mí, pues yo te ignoro a ti, tío, o sea... ¡GG! GG, señores, hemos luchado contra él bastante. Al final teníamos que hacer el finish, el backdoor. Pues lo hacemos, tío, porque si el tío solo corre con el 2, ¡oh, corro, corro, corro! Me voy muy lejos para que no mates a mi titán. Pues mira, yo te ignoro, tío, ves a limpiar los minions, que yo me encargo del resto. Que el resto es finishear tu titán. Y victoria para nosotros con Bakasura. A pesar de haber empezado un poco mal, hemos cometido varios errores. Después hemos conseguido acabar ganando la partida, que es lo importante realmente. GG, victoria. Y victoria con Bakasura, 17.000 de daño contra 25.000. Hemos hecho menos que él. Pero es que Hibo, tío, con el 2, la verdad es que ha sido un dolor de cabeza insufrible. Pero al final no sé cómo, por misterios de la vida, hemos llegado a ganar. Teníamos más daño que él. Bueno, más daño que él. Le podía reventar incluso él con el Zorn, ¿no? Porque, bueno, no sé, tengo mucho daño. Y aunque me rebotara un poquito, le partía la cara demasiado rápido. Y ya está, victoria para nosotros, señores. Así que una partita más. Bakasura sigue fuerte. Nada de... Que aunque no tenga el Golden Bow, nada, ¿sabes? Sigue igual de potente. Y poco más, chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima duel. Hasta luego.